Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los mayores de los centros municipales de Latina. Como veis, hoy he salido a la calle. Llevo la mascarilla, llevo hidrogel en la mochila, pero como por el día podemos salir a la calle y este parque en el que estoy está abierto, he decidido aprovechar y hacer un poco de ejercicio. Cosa que podéis hacer todos y todas. No solo salir a dar una vuelta, podéis salir a dar una vuelta por la tarde, pero por la mañana aprovechar cualquier salida que tengáis que hacer para hacer un poco de ejercicio antes, durante o después de lo que tengáis que hacer. Dicho esto, hoy vamos a ver distintas formas de practicar Tai Chi en un parque. Evidentemente vamos a hacer Tai Chi, vamos a hacer un poco de ejercicio, un poco nada más para fortalecer las piernas de cara a serpiente que emerge. Y también vamos a ver otra forma alternativa de practicar Tai Chi y realizar una meditación o hacer un Qigong creativo. Si a los otros los he llamado el Qigong de la fregona y el Qigong de la mesa, a este no me queda otra que llamarle el Qigong del parque de ejercicio. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver. Sí, hoy vamos a aplicar el Tai Chi en un parque de mayores. Para mí personalmente son un gimnasio al aire libre que ponen los ayuntamientos. Vamos a volver a trabajar el mismo concepto. Relajo el brazo. Y saco el movimiento desde la cintura. Lo puedo hacer delante de mí o lo puedo hacer de lado. Trabajo el giro del hombro, relajo la articulación y vuelve a ser lo mismo. Puedo entrar en una meditación. Fijaros que la coronilla apunta al techo, perdón, al cielo, que la espalda la tengo recta. Estoy como sentado en ese taburete imaginario. Y solo estoy jugando. Lo hago con los dos brazos. Porque aprovecho para trabajar la movilidad articular a la vez que relajo. En otros aparatos juego a relajar las piernas. Y voy a intentar no estar subiendo y bajando, sino, por ejemplo, quedarme a la misma altura. Relajo. Siento el movimiento dentro de mí. Bien, y puedo entrar también en otra especie de meditación. Retomando el último vídeo, vuelvo a trabajar desde la cintura. Vale que estos volantes son muy cerraditos y no me van a dejar relajar mucho. Me piden un movimiento más rápido. Pero aún así, como dicen los maestros, trabajamos el controlar los caballos, que no se desboquen. Con las dos manos. Y sobre todo, intentando que la cabeza no pase como me estaba pasando a mí. Tenemos que mantener la estructura y para eso tenemos que mantener un cierto peng o pun. La energía que nos hincha y nos sujeta desde arriba, como colgados desde la coronilla. Y como os digo, esto lo podemos trabajar en casi cualquiera de las máquinas que tenemos. Este ejercicio, aunque parezca que no, es muy similar
a este ejercicio. Si relajamos y dejamos que sea la cintura la que se mueva, otra vez desde el centro. Me puedo sujetar de distintas formas. Aquí tengo que tener las piernas un poco flexionadas, pero lo puedo hacer sujetándome aquí. En resumen, ya que los ayuntamientos nos ponen estos preciosos parques de entrenamiento, usadlos. Que no os dé vergüenza cuando salgáis a dar una vuelta, cuando salgáis a comprar, echéis 20 minutitos, media hora, y hacéis un poco de ejercicio, que ahora nos estamos moviendo muy poco. El resto de gente que veis mis vídeos, a ver, si vais a un gimnasio os ahorráis todo esto. Si os queréis ahorrar el gimnasio, podéis utilizar los parques como zona de entrenamiento y también como zona de entrenamiento del Tai Chi. Solo tenemos que transportar los principios del Tai Chi al ejercicio que vayamos a hacer. Que sí, que siempre habrá alguna máquina a la que no le podamos adaptar los principios del Tai Chi. Vale, pues en esa máquina no practicamos Tai Chi. La utilizaremos solamente como mantenimiento físico. Ah, pues con esta máquina sí que puedo. Un lado entra en Yin y el otro entra en Yang. Y tengo que compensar. Mantengo estructura. Estoy sentado en el taburete, pero con otras, decididamente, no hay principio del Tai Chi que valga. Puedo trabajar la contracción y relajación progresiva. Ir manteniendo. Pero esto va a ser más para tonificación física que para trabajar el Peng o cualquier otro principio del Tai Chi. Vale, pues aprovechando que he salido de casa, vamos a hacer un poco de Tai Chi, que aquí hay espacio. Tres respiraciones para empezar.
Perdonad, es que no me veía en el visor de la cámara y no sabía si estaba grabando, si no, retomamos desde nubes en la tercera parte.
Bien, como habéis visto, ha habido algunos problemillas de equilibrio. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Trabajarlo un poco. Este ejercicio no está recomendado para los mayores de los centros municipales de Latina. El resto de personas, como siempre digo, evaluad el ejercicio, coged la idea y adaptadla a vuestras posibilidades. ¡Ah! ¡Ay, Dios, el pie! ¡Ah! Dios, son los músculos del pie los que se están tensando y dando por saco.
Vale, en el primer ejercicio, en este, lo que ha dado por saco han sido todos los músculos de los gemelos, básicamente, que estaban ahí, intentando compensar. Pero cuando he empezado con las patadas, han sido los músculos del pie los que de repente se empezaban a cargar y amenazar de contractura. Así que sigo teniendo que trabajar en la relajación de pies y tobillos. Bien, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.